Bueno, yo soy Miguel, les voy a hablar de Helm Package Manager. Helm es otro proyecto de la Cloud Native Computing Foundation, de hecho apenas se agregó. ¿Qué es Helm? Bueno, estoy seguro que ya están familiarizados con lo que es un manejador de paquetes, como el Brew, NPM, Nuget. Helm es más o menos lo mismo, pero para Kubernetes. Y bueno, ¿A qué me refiero con que es un manejador de paquetes para Kubernetes? En Kubernetes, pues vamos a tener nosotros aplicaciones que se van a ver más o menos como esto. Podemos tener un frontend, por ahí cosas en Go, cosas en Java, algo en Rabbit. No sé, podemos tener infraestructuras que son, pues, grandes. Y como vimos hace rato con Domingo, los recursos que hay en Kubernetes, pues, son demasiados. Hay pods, deployment, replica set, services, secrets, config map, son demasiados, y tenerlos todos por todos lados, pues está difícil manejarlo. Entonces, Helm lo que nos provee es una forma de hacer una unidad de todo eso. Yo para esta aplicación envuelvo todo en un paquete y ya lo puedo desplegar todo junto, todos esos recursos, los pods, los secrets, todo lo que requiere mi aplicación, de un solo trancazo lo puedo manejar. ¿Y en qué nos ayuda esto? A los que vayan a estar operando el cluster de Kubernetes, les hace más fácil el onboarding, porque ya tenemos cómo está toda nuestra aplicación. Tenemos una unidad de todo y es más fácil entregarles eso a decirles, tenemos todas estas cosas. No sé. Sí. Bueno, yo me imaginaría como un trabajo de personas para entenderlo, sería como un stack. ¿Cómo qué? No, es que más bien con Helm igual manejas YAML, pero los manejas. Helm es un template engine, o sea, a partir de unos templates tú vas agregando values y ya haces tu infraestructura, pero en realidad siguen siendo YAML, o sea, no es nada como muy especial. Helm también nos provee una forma rápida de hacer rolling updates y rollbacks. Nos brinda portabilidad. Por ejemplo, si tenemos un cluster en alguna nube y de repente nos queremos mover a otra, como ya tenemos todo empaquetado, nada más desplegamos nuestro chart, que es el nombre de los paquetes, y con eso ya estamos listos. Kubectl apply-f. Si vieron hace rato, todo lo iba desplegando con kubectl apply-f, pero tiene sus limitaciones. Entonces, bueno, los componentes de Helm. Tenemos dos componentes básicos: el cliente, que es el que corre en nuestra máquina local, como lo hace kubectl, y el dealer, que es el que vive en nuestro cluster. Las palabras clave. Si escucharon ahorita, me escucharon decir chart. Un chart no es más que un conjunto de YAMLs. Este es un chart. Tenemos pues sí, como se hace en cualquier manejador de paquetes, una versión, una descripción de lo que hace, y pues tenemos los templates que les mencionaba. Si recuerdan, hace rato teníamos un deployment, pero aquí podemos tener variables, por ejemplo. O sea, ya no está tan, ¿cómo decirlo?, tan corto el YAML. Aquí tenemos más posibilidades. Podemos poner variables, podemos poner condiciones, podemos poner diferentes cosas. Otra palabra clave es el chart repository. Nosotros necesitamos un lugar donde guardar todas estas cosas, de dónde jalarlas. No sé, queremos correr en nuestro cluster de Kubernetes un RabbitMQ. Ya para eso ya debe de haber algún chart en algún repositorio donde nosotros lo podemos jalar, y con una simple línea de comando lo echamos a correr. Y ya hay bastantes charts que están probados. No sé, WordPress, Postgres, MySQL.
Hay ya varias aplicaciones que se nos facilita la instalación. Ya nosotros no necesitamos estar averiguando cómo necesita hacerse el YAML, cómo sí estar puntualmente ahí con el YAML y haciendo prueba y error, sino ya hay algo armado que nosotros echamos a correr y estamos seguros que va a andar. Como les mencionaba, en los charts hay templates y hay values. Los values pueden ser, por ejemplo, las réplicas que tiene cierto servicio, el usuario y el password de nuestra base de datos, y así. Estos se evalúan en los templates y es el YAML que ya se ejecuta y se instala en Kubernetes. Los values nos dan mucha facilidad para tener muchos entornos. Por ejemplo, aquí yo podría cambiar la URI porque tal vez tengo varios entornos. No sé, tengo uno de producción y otro de staging. Y en el de staging, pues uso cierta base de datos y en la de producción uso otra. Podría hacer dos. Podría con un solo chart cambiar los values y tener esos dos entornos instalados, pues muy, muy, muy rápidamente. Bueno, pues vamos a ver cómo se ve ya en un clúster todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar kernel. Vamos a ver nuestros bots para ver cómo se están moviendo. Ahorita tengo esas cosas, solo son de KubeSystem. Ahorita lo que voy a correr va a ser lo que les mencionaba hace rato, que es Tiller, que va a ser el encargado de manejar los releases e instalar todo. Con esa línea de comandos más que suficiente para comenzar a correr Tiller. Si se fijan, fue súper rapidísimo. Ahorita voy a esperar a que corra y voy a instalar un Postgres y un RabbitMQ. ¿Cómo quedaría Helm? ¿Perdón? ¿Cómo se la hace? ¿Helm? Con Helm Mini. Es lo único que necesito. Bueno, aquí en Minikube, pues no tenemos airbag, que es la forma en la que Kubernetes asegura. Bueno, da acceso basado en roles. Aquí yo no tengo airbag, por lo tanto, nada más con Helm Mini es lo suficiente. Si mi cluster estuviera asegurado con la autenticación basada en roles, necesitaría hacerle primero un service account, pasárselo y correrlo, pero nada más hacer eso, el service account y pasárselo aquí y ya, listo, está corriendo. Ahorita lo que voy a hacer, como les decía, es instalar un Postgres y un Rabbit. Vamos a ver cómo se ve ese comando. Este es el comando para instalar a Postgres. Yo le digo helm install el namespace donde quiero que esté ese release, el nombre del release, y le puedo configurar variables. Estas son las que yo les mencionaba en los values. El archivo de values puede ser sobrescrito mediante la misma línea de comandos o mediante otro archivo de values. Aquí, por ejemplo, yo estuve sobrescribiendo en la misma línea. Le puse que quiero la imagen de Postgres 9.6, quiero que el usuario de Postgres sea Postgres, que el password sea y que me lo inicialice con una base de datos que se llama bueno. Lo mismo pasa con Rabbit. Usuario, password y el tag de la imagen que yo quiero. Algo muy bueno que tiene Helm, como cualquier manejador de paquetes, me da notas a veces. O sea, me dice, aquí va a estar viviendo tu Postgres, aquí va a estar viviendo tu Rabbit. Si nos fijamos acá, pues ya están corriendo los dos. Están en el namespace data, como yo le dije. Ya tenemos mi Postgres y mi Rabbit. Ahora voy a correr una pequeña aplicación. Que es un CRUD de producto. Es este chart de aquí. Si vemos, va a tener varios templates. Uno que son los config maps, donde van a... Estos albergan, por ejemplo, la URL donde va a estar Rabbit, la URL donde va a estar el servicio de validación,
la URL donde va a estar el servicio de el warehouse, que es el que está guardando todos los datos. Otra URI donde va a estar Zipkin para guardar traza. Y las URIs de Postgres y Rabbit. También va a tener un frontend. Un gRPC web proxy, porque ese frontend está hecho con gRPC, no es REST. Y un ingress y otros archivos de configuración. Algo interesante que tienen los charts es que pueden tener dependencias, así como cualquier otro manejador de paquetes. Nos pongamos, por ejemplo, yo para esta aplicación puede que necesita otra aplicación aparte. Yo podría ponerla como una dependencia y Helm, a la hora de instalar, instalaría primero la dependencia, la levantaría y después instalaría ya la aplicación que le estoy pidiendo. Esa también es una ventaja que otorga Helm. Bueno, vamos a levantar este chart. Aquí les digo que mis... Aquí les digo que me instale un chart con el nombre de mi warehouse. Le voy a poner una bandera que le dice que va a estar en un entorno de Minikube, donde yo en los templates evalúo que si está en Minikube, hago ciertas cosas por ahí. Le dije que el warehouse va a tener dos réplicas y después me despliega todos los recursos de Kubernetes que va a desplegar. Desplegó los secrets, varios config maps, unos servicios, unos deployments, todos los recursos. Y al final yo le puse unas notas. Todos los charts por lo regular llevan notas. Por ejemplo, aquí yo le puse que para eliminarlo lo puedes hacer con este comando. Y podremos acceder a la aplicación mediante estas URLs. Y ahorita va a tardar un poquito en iniciar porque va a jalar las imágenes. Y ahorita que esté completo lo echamos a andar. Si se dan cuenta, aquí están las dos réplicas que yo le puse que instalar. Y pues solo fue con un comando yo levanté toda mi infraestructura. Y ahorita nada más está haciendo varios liveness proof y readiness proof para que verifique que la aplicación ya está lista para recibir tráfico. Y en cuanto aquí esté el 1 de 1, ya le podemos enviar tráfico. ¿Alguna duda hasta aquí en lo que se levanta? Hablando de condiciones que estaba en YouTube, hiciera algo, ¿podemos ver cómo manejan las condiciones? Claro. Aquí en el ingreso es donde puse las condiciones. Si te das cuenta, son muy limitadas. Tampoco es que... No es un lenguaje de programación tampoco. Solo son... Me parece que tiene dos condiciones. Tiene un while y tiene if. Y tiene también un loop. Pero nada más. Pero ya con eso nos da más posibilidades de hacer más cosas. Aquí, por ejemplo, yo le puse que cuando values.minikube sea verdadero, entonces va a tomar este valor de aquí, que es este que tenemos acá, que es el de ingress minikube inventario. Lo vemos acá y es este host de aquí. Entonces lo que va a ir ahí es este. No sé si ya levantó. Ya levantó. ¿Dónde decir que podemos acceder? Y ahí está la aplicación. Otra cosa que les mencioné es que se podían hacer se podían hacer rollbacks y rolling updates. Aquí, por ejemplo, yo tagué esta imagen con un tag tal, ¿no? Y este tag pues tiene esta línea aquí. Ahorita voy a hacer un rollback para regresarla a una versión anterior.
los rollbacks y updates se hacen con el comando upgrade. Le indicamos el nombre del release que le habíamos dado anteriormente y volvemos a pasarle las variables que nosotros queremos. Aquí, por ejemplo, le dije que la imagen del frontend quiero que sea esta. Y en cuanto le instale, pues va a tirar la instancia anterior con el tag nuevo y lo va a poner ahora con el viejo. Ahí está. Ahí está. Ya no aparece lo de la máquina. Y bueno, después, para eliminar, es igual de fácil de como instalamos. Damos este comandito de aquí, que es del, indicamos el nombre del release. Y va a empezar a eliminar todo. Y listo. Puede que algunos de ustedes, como pasa ahorita, y que he visto que no les gusta Tiller, porque no les agrada la idea de que haya un componente en el cluster que tenga tanto poder para estar creando y destruyendo cosas. Entonces, una alternativa es usar nada más el cliente de Helm. Podemos nosotros usar nada más el template engine, que es en realidad lo que es. Y, por ejemplo, aquí con el comando template, yo puedo ver todos los recursos que me va a crear antes de que los vaya a crear Tiller. Entonces, una opción podría ser no instalar Tiller y utilizar estos YAML. Y como ven, estos ya están populados con los values que yo tengo en mis values. Otra cosa que está un poquito ahorita limitada de Helm es que, pues sí, el template engine no está tan completo. Como ven, solo eran unas cuantas condiciones y cambio de algunas variables. Pero para el siguiente release se planea agregarte el templating con un lenguaje de programación que se llama Lua. Y pues es Lua. Y pues con eso ya se abrirían nuevos puertos. También otra cosa que viene para el siguiente release es que Tiller ya no va a existir, ya no lo van a descontinuar. Y pues sería todo. ¿Hay fecha de cuándo voy a hacer el próximo release? No, yo también lo ando esperando. Ir a un SH, ir a cazar bugs, hacer todo eso. ¿Alguna otra duda? A lo mejor es muy babosa, pero total es mía. A la hora de que le dice termine y decía que te puede, o sea, te puedes quedarte con los archivos de configuración con aquello de que quieras examinar qué fue lo que anduvo mal. Sí, exactamente es lo que hace realmente eliminarlo. Si no le das tú el push, se queda ahí el release instalado. Pero ya no están los recursos. O sea, solamente quedan los YAMLs para, por si te equivocaste y no lo querías eliminar. O sea, pues, sí. Uh-huh. O para que cambiara al desvelo. Oye. Ok, no me gustó todavía. Bueno, es una alternativa para instalar cosas complejas. De hecho, bueno, ahorita el tema de Postgres. Probablemente hace un momento nosotros instalamos nuestro servicio, pues tuvimos que escribir el deployment y el service. Pero en el caso de Postgres, pues hay varias consideraciones que realizar, ¿no? Entonces, pues justo toda esa complejidad está abstraída en los chats. Entonces, a mucha gente no le gusta Helm por el tema del template engine que es limitado, sobre todo Tiger. Pero bueno, como mencionaba Miguel, en la siguiente versión se va, eso va a mejorar muchísimo.
Y otra cosa muy importante es justo esto que nos está mostrando ahora en la pantalla, es toda la cantidad de charts que ahora existen para instalar un montón de software. Sí, y estos son los estables. Dentro de Incubator hay todavía más cosas. Hay cosas como Elasticsearch, Rook. O sea, hay muchas cosas. Creo que... Desde juguetes para niños hasta cosas para gente, ¿no? Sí, creo que vino de Minecraft, ¿no? Ahí está. Por si quieren correr un servidor de Minecraft de volada. Para minar Bitcoin también. Ah, sí, también hay uno para minar Bitcoin. Sí, el catálogo es muy, muy, muy grande. Cassandra, Kafka, Jaeger. Y ya cuando vas, como tiene bastante para manosear como archivo de configuración, va a estar más fácil que puedas poner. Sí, de hecho, no sé si el preview que estábamos viendo es que es un DSL, tiene realmente un DSL, entonces es realmente muy poderoso. ¿Te acuerdas cuando vimos el release? Sí, pero no me acuerdo de dónde lo vi. Es que no era un release, era un, el blog de un... Atrévete, ¿qué no creo que puede pasar? Todas maneras no entendemos. Tú dices que está funcionando y te creemos. ¿Cómo le puedo? Tú acá le envías la salida. Ese es el promete, promete bastante. Sí, porque hay muchos que... No creo que no. Está... Pero salí en un blog de uno de los colaboradores de Helm, donde mencionó qué es lo que venía en el siguiente release. Sí, es Dual, es muy expresivo, es casi como escribir en inglés. Sí, hay más estructuras de control, eso es justo a veces lo que hace falta. Ahorita los SIPs están muy limitados, ¿no? Y entonces necesitas estructuras de control, o mejores maneras de expresar ciertas condiciones. Entonces, si eso lo... El sistema, recuerdo lo que vimos, estaba bastante... Era un sistema bastante completo. Y... Pero eso sí, el que se escribe siempre abre un mundo de posibilidades, ¿no? En lugar de un motor de plantillas de los demás. Sustituye llevarlo. Entonces, y bueno, es un juguete... A mucha gente no le gusta Helm, de hecho dicen que dentro del ecosistema de Kubernetes es como que el patito feo. Mucha gente dice eso, sí. Es la pieza de software más cara dentro del ecosistema de Kubernetes, pero sin duda resuelve un problema también fuerte, ¿no? Tampoco hace algo tan simple. Entonces sí, vale la pena. Una alternativa a Helm, es decir, algo que instala paquetes ya preconstruidos, pues pueden ser los operadores. Pero el tema de los operadores es como tal un concepto, y hace unos cuantos meses Red Hat sacó el Operator Framework, que básicamente se encarga como de abstraer las labores que un operador de sistemas hace, como instalar paquetes, ¿no? Actualizarlos y aprovisionar recursos de sus paquetes. Entonces, en muchas ocasiones lo que hemos estado viendo es que hay operadores que internamente usan Helm, ¿no? Para aprovisionar todos los gametes y después hacer sus tareas. Pero bueno, es otra alternativa también para instalar algunos paquetes. Pero el tema de los operadores está como... Aquí hay casi una centena, o más de una centena de charts. Los operadores son... se cuentan con las manos. Entonces sí, pero es otra alternativa por si tiene la necesidad de instalar un paquete un poquito más complicado, ¿no? Ok, pues ¿qué más? ¿Alguna otra duda de lo que vimos de la introducción a Kubernetes o en este tema particular de Helm? Warehouse, ¿qué es lo que tenían contenido ahí? Para el chat, el Warehouse, es lo que estaban. Okay, ¿cuáles eran los servicios que tenían? Sí. Ah, ya. Son varios servicios. Uno que es Warehouse, que es una aplicación de Spring, que mediante gRPC valida si existe un producto. La de validación es igual a otra aplicación de Spring, que sí valida si existe o no ese producto. Y pues realmente estos son los servicios de backend, por decirlo así. Y en el frontend tenemos una aplicación de React con gRPC, y un gRPC Web Proxy, porque como no estamos usando HTTPS, gRPC no le puede hablar directamente desde el navegador hasta,
hasta el backend, se tiene que usar un proxy.